El equipo se traslada al segundo escenario de este desafío. Estoy a punto de ser enterrado vivo. Cavan un profundo agujero en la nieve para mí. Este ejercicio simulará cómo se siente estar cubierto por 3,5 metros de nieve. Muchos mueren a solo 60 centímetros. Lo que haré será respirar a través de este tubo cuando esté enterrado en lo profundo de la nieve. Su efecto será restringir la cantidad de oxígeno que reciba, lo que simulará estar enterrado en una avalancha. Ya he experimentado antes la falta de oxígeno en el Everest, y realmente es una experiencia muy aterradora y desmoralizante. Respiras, pero nada llena tus pulmones. Siendo honesto, estoy muy nervioso de hacer esto. Es tan peligroso que estaré siendo monitoreado para ver los niveles de dióxido de carbono y la saturación de la sangre. El nivel de oxígeno en mi sangre es un buen indicador de asfixia. Si alguno de estos niveles se dispara, tendrán segundos para sacarme. Cuando estoy en posición, el equipo comienza a enterrarme. Luego encienden el soplador de nieve y en cosa de segundos estoy completamente cubierto. En lo profundo de la nieve no hay espacio para las cámaras, pero insertando una a través de una cañería pueden tener una imagen de mí enterrado en mi ataúd de nieve. Perdí una buena amiga en una avalancha. Su cuerpo jamás fue encontrado. Siempre pensé que ella era invencible, pero desde entonces siento un gran respeto por las avalanchas. O más bien, les temo. Este tubo simula estar enterrado a más de 3 metros y en verdad restringe el oxígeno. Lo que siento está lejos de ser confortable. Bear, llevas un minuto. Tu saturación se ve bien, pero tu CO2 sigue aumentando. Parece que fuera más de un minuto. No lo estoy disfrutando. Es como... Es muy, muy claustrofóbico aquí. Cuando la nieve de una avalancha se asienta, parece concreto. No pueden simplemente escarbar a la superficie, y la presión es tremenda. Estoy sintiendo mucho más el frío. Me siento muy, muy atontado. Y horrible. No me muevo y no puedo respirar bien. Totalmente sin energía. Si quedan atrapados en una avalancha, su mayor enemigo es el dióxido de carbono. Cuando exhalan, llena el espacio a su alrededor y eventualmente se asfixian. Estamos en el límite, Bear. Tienes menos del 12% de oxígeno. El dióxido de carbono se eleva rápidamente. A medida que baja el oxígeno, se hace cada vez más difícil respirar. Siento la urgente necesidad de respirar más. Solo empujo hacia afuera mi pecho para respirar, pero no es suficiente.